Y oigan, déjenme les digo, que miren, Dulce, María Conchita Alonso, María del Sol, Ángela Carrasco, Aranza, Janet, Sheila y Alicia Villarreal, pues hicieron vibrar la Arena Ciudad de México, pero nosotros nos colamos pues detrás de bambalinas de este gran concierto para ver qué es todo lo que hacen minutos antes del concierto, durante el concierto y después del concierto. Vamos a verlo. Lo que no se vio, ¿verdad? Lo que no se vio. Vamos a ver el concierto de las grandiosas que se presentó este 29 de abril, pero ya saben cómo soy, yo quiero todo el chisme completo, entonces me los traje a vivir lo que se siente un detrás, un backstage, antes de su presentación. Vénganse para acá, les voy a presentar en exclusiva el escenario horas antes de que se llene. En esta parte de acá es donde ellas hacen cambios rápidos. Acá de hecho hay un vestido, mira, no sabemos de quién, pero aquí podemos ver que tienen todo. ¿Cómo es que se va a ir viendo el concierto? ¿Qué canciones van a cantar? Es más, miren, hasta vamos a saber que Alicia Villarreal cierra el concierto con Te Quedó Grande la Yegua. Entonces, aquí vemos todas las canciones. Son 41 canciones las que van a interpretar. En esta área se cambian cuando es de rapidito. Y obviamente tienen acá sus espejos. Está pegado al escenario y entonces vamos para acá. Creo que esta es la parte más espectacular. Ver la Arena Ciudad de México completamente vacía. Imagínense miles de personas y en este momento es un lugar que está completamente vacío. Previo al concierto, las grandiosas realizan algunos videos de promoción en otros estados y ahí pudimos ver que coordinarlas es cosa seria. Y queremos invitarlos este próximo 17 de junio en la Plaza de Toros de Querétaro a las 9 de la noche. ¡Grandiosas! ¡Grandiosas! No, tú nos tenías que decir. Mira, ya no se ve bonito. Ahí la vamos a ver grandiosas. Minutos antes de que empezara el show, su productor Hugo Mejuto dio algunas palabras de admiración a su elenco. Les deseo mis carreras que les vayan muy bien, mejor que les vayan. Ay, me cansé. Nos fuimos con ellas hasta el escenario para ver qué pasa justo antes de salir frente a las miles de personas que se dieron cita. Hermosa. Mike, hermosa, bien. ¿Nerviosa? ¿Eh? ¿Nerviosa? No, no, estoy preocupada por el volumen de mi aparato. Oye, ¿a qué te encomiendas antes de empezar un show? Ay, tengo todos mis santos, tengo muchos santos aquí, pero sobre todo al mero mero, al Barbitas Hermoso. Uno de los momentos más importantes fue cuando las grandiosas decidieron bajar al escenario para convivir con sus fans de frente. Todas, menos Alicia Villarreal y María Conchita Alonso. Estoy sorprendida, Lalo, que bien se ven. ¿Verdad que sí? Dulce se ve maravilloso. Todas. No, Dulce es espectacular. Todas están espectaculares. Ahí les va el chisme. Viene. A ver, Alicia Villarreal no convive con ellas. Perdón, Huguito, que nos dejaste, pero pues ya es uno chismoso. Todas están en un... O sea, cada quien tiene su camerino, en el camerino de cambios, que es el que les mostré donde hacen cambios rápidos. De cambios rápidos. Alicia no va ahí, Alicia se va a otro lugar. Alicia no le gusta convivir con la gente, lo cual es correcto, también se entiende, porque a mí Sheila, por ejemplo, me dice que ella no le gusta hablar con nadie porque quiere estar concentrada con la energía al momento de explotar. Pero, pues, obviamente, mi Alicia cuando va saliendo en su primera participación, apenas ahí le estamos viendo que va subiendo y de repente se equivoca el de las pantallas y le baja la pantalla y la tapa.
Y entonces la otra cantaba y volteaba así de, ¿qué hago? Pero ya estaba bien tapada con la pantalla, oye, ¿no? Pero no por defender también a Alicia Villarreal, ella no es parte del staff cotidiano, ella como invitada pues entiendo que vaya aparte. No, no creo porque... Va vestida distinto, ¿no? Ajá, no, sí, sí van en la tonalidad de rosas. Tonalidad de rosas. Cada quien en su estilo, pero por ejemplo, pero es que Sheila, tu camarógrafo que... no lo tomó de frente, amigo, es que, no lo tomó de frente. Amigo, es que yo era el camarógrafo. No, pero entiendo lo que dice, entiendo lo que dice Alice, ajá, que ellas están acostumbradas a estar también juntas, sí, claro, en un espacio, y ella, bueno, pues obviamente aparte ¿sí? de un invitado sí especial. No me la defiendan, porque Sheila y Aranza, que también eran invitadas, estaban en ese camerino. Ay, hermano, y después bueno, cerramos la nota diciendo de María Conchita Alonso que no baja al escenario con el público, ni está Alicia Villarreal, ahí les va. Al momento de que están en el show, de repente Hugo dice, bájenlas y que canten. ¿Cómo? No está planeado. Bájenlas y que canten con el público. Con y ahí bajan a las otras mujeres, ¿no? María Conchita sí había bajado, porque María Conchita lo que tiene es que es medio berrinchuda, pero sí hace caso. Sí había bajado a estar con el público. Okay. Pero uno de los del staff, como no sabía que Hugo había dado la indicación, le dice, ¿qué hacen aquí? Regrésense. Y ahí se regresan. Se regresa María Conchita y dice, no, ya son una vez. O sea, que fue un desgarriate. Okay. Pero bueno, quedó muy bueno, porque la gente ahí aprovechándose de, imagínate tener a tu ídolo a 2 metros o menos y sí, poderla grabar claro, y cantar claro, y respetar también porque no se hizo desgarriate después ya en cuanto a organización de regresarlas y todo. Pero bueno, si quieren ver más detalles sobre este detrás de cámaras y todo lo que ocurrió del concierto de Grandiosas, yo los invito a que se suscriban a mi YouTube, Lalo Carrillo Off, que este jueves Lalo estrenamos capítulo... Off. Lalo Carrillo Off de Officials. Este jueves estrenamos este capítulo a las 2 de la completito tarde. Completito con lo que no se vio. Completito con todo lo que no se vio. No se vio y Sheila hablando del camerino y todo bien. Lalo Carrillo Off, el canal de mi amigo Lalo Carrillo.